Good evening, everybody. Hello. Good evening, teach. Hi, hello. How are you? Hey, Kevin, Arely, Walter. Very good, huh? Very good. Marcela, Joshua, David, Quinteros, Albita. Nice. Okay, Magali, hello. Very nice to have you in my class tonight. Very punctual, huh? Very punctual. That's nice. Yes. Yes. How was the weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Was it good? It's good. Mejor que la vez pasada, ¿verdad? Ya con sol. ya los veo más felices. That's very nice. Okay, Joshua is there. Stephanie too. Okay, very nice. Nice, nice, nice. Okay, Carlita too. Welcome to the class today, guys. Well, to this week, we are going to start section number 2. Dejamos un poco el abecedario, el nice to meet you. Okay, and her name is, his name is. Y vamos a aprender algo nuevo ahora, ok, ahora tenemos la clase acerca de los artículos A and N, ok, this is section number 2, espero que ya hayan terminado pues la sección número 1 y si aún no la han terminado pues los invito todavía que están a tiempo a terminarla ahora, mañana, la idea es que no se retrasen para que no se carguen demasiado, ok, de los ejercicios, porque después dice el dicho que a la carrera nada sale bien, ¿ok? Así que okay. Me decía alguien, es verdad, teacher, porque las clases se nos olvidan y hay que volver a ver los videos, así que vayan haciendo, los invito a hacerlo así, ¿ok? Very nice, guys. So, we are going to start, okay, the class for today, as I said, we are going to start with the section number 2. Okay, related to vocabulary. Okay, hoy vamos a ver un poco de vocabulario. Okay, and from this vocabulary, we are going to practice. Okay, this one. Y nos enfocamos, okay, with this question that I have for you here. Okay, what's in your bag? Okay, this question that we have here, what's in your bag? And we have different vocabulary that we have to practice today. Tenemos hairbrush, okay. ¿Qué hay en tu bolsa? ¿Qué hay en tu backpack? Okay, en tu mochila. So you have to use your memory, okay, and try to tell me vocabulary that what you have in your bag, okay? I have some examples for you. The first example is a hairbrush. Okay, este es un cepillo de pelo, right? A hairbrush, sunglasses, a cell phone, a laptop, keys, a wallet, an umbrella, and a camera. Those are examples, right, that people usually have in their bag, right? Today, as I said, we are going to practice the articles, you know, los artículos A and N, that's it. And we're gonna practice some other one question that is this one. Esta es la que vamos a empezar a practicar ahorita. What other things are in your bag? ¿Qué otras cosas dice hay en tu bolso? Okay, so in this case, guys, what we're gonna do is that you're gonna work in pairs. Vamos a trabajar en parejas. Y pues ustedes tienen que armar una lista, okay, de cosas que usted tenga en su, que usualmente tenga en su cartera o en su mochila, okay? For example, here I give you this vocabulary, okay, that we have keys, okay? This is one. Key holder, this is other one. Coins, es usualmente lo tenemos, right? Coins. We also have, okay, a wallet, right? Una billetera de documentos o donde ponemos dinero, right? Wallet. Then we can also have glasses. So what is the difference between glasses and sunglasses? Los glasses son los que usamos cuando nos falla la vista un poco y los sunglasses cuando nos queremos ver cool, okay? Cuando hay sol, that's it. O cuando pues a veces después de beber mucho se ponen los sunglasses, right? Ya lo,
he guachado a los alumnos. Ahí a las 8 de la mañana llegan con sunglasses, right? So that's the difference. Pero si se fija acá, dice glasses, dice wallet, okay? Y ahora vamos a aprender a decir una, okay? Then we have cell phone charger, other example. Aquí les estoy dando ejemplos, ¿ok? De lo que alguien usualmente pueda tener adentro de la bolsa, ¿ok? Ok, a cell phone, we're gonna review the vocabulary, glasses, wallet, ¿ok? Coins, key holder, un llavero, right? Key holder or keys, etc. ¿Ok? So right now, my friends, this is what you're gonna do. Van a trabajar en parejas o en tríos, ¿ok? You're gonna work in trios or in pairs. Y van a empezar a hacer la lista en su cuaderno o en la paginita que tienen de las cosas que alguien usualmente anda adentro de su bolso, ¿ok? Trate de no usar las que ya le di, ¿ok? Trate de usar su imaginación. Por ahí podemos mencionar, por ejemplo, ahí los que tienen novia, ¿verdad? Lotions. Ay, se andan echando, right? Ajá, lotions. Otros, pues, otras personas, las mujeres usualmente andamos makeup, right? Hoy que llueve, right? We have also umbrella. Me mencionaban en la clase anterior extra shirts, okay? Camisas extra. Bueno, les digo yo, su razón tendrán, right, para qué andar eso. So, this is what you have to do right now. Let's make a list. I'm going to give you about 6 minutes, okay, for making the list. Si no se saben algo, pues puede buscar en el traductor y ahí le sale la palabra. Si no, pues me llama y yo con gusto le ayudo, okay? Let's start working, guys. Make the list, okay? Accept the invitation, please, right now, because we are going to start working. Answering the question, what's in your bag? Okay, that's it. What's in your bag? Okay, let's accept the invitation right now. Vale, entonces, por lo usual en mi cartera siempre ando llaves, que sería Kaiser, ¿verdad? Ajá. Cosmetiquera. Bueno, hay que buscar cómo se dice eso. Espérame, ya lo digo. Creo que... Ya estuvo, ya tienen su lista. Ella, pero en inglés no sé, a wallet. It's wallet. Uh-huh. And purse. Oh, shit, purse. Okay. My cell phone. Ah, sí, ese que no olvide. Cell phone. Yes. También un cuaderno, a notebook. Ah, notebook, okay. Sí. No podría ser libreta de direcciones, sino un address book, no puede ser, sino un notebook. También okay. Un pencil. A pencil. A pencil, okay. Sí, o a pen. Okay.
Fíjate que bien raro quiero decir. Deodorant. Ese, el traductor me lo tira así, no sé si será. Dice, desodorante, teacher. Deodorant. 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 Ah, okay. Thank you. Okay. Deodorant. Many options. Okay. Deodorant. Puede ser que vemos libros. Ajá, book, ¿verdad? Book. Ajá. Books. Book. En cell phone ya tenemos. Uh-huh. ¿Qué más? Alcohol. Chus. Chus. Ok, that's it. Chus. Chus, ajá. Chus, ajá. Y ahora en tiempos de COVID, ¿qué dicen? ¿Qué mascarilla, teacher. ¿Cómo? How do you say mascarilla? Mask. Max. Mask. Max. ¿Qué más? Alcohol. Alcohol, ajá. Para beber. También. Alcohol, that's okay. Uh-huh. Alcohol. Hand sanitizers, right? Ajá. For women. Ah, very good. Makeup. Makeup, estaba. Socks. Uh-huh. Socks and no sé cómo se dice cincho o cinturón. Belt. Mm-hmm. B-E-L-T. Belt. Thank you. Okay. Yeah. Por ejemplo, ahorita hemos puesto como uno, como la llave, ¿vea? Case. Keys. Pero, keys, gracias. Keys. Pero como es varias llaves, entonces sería... Pero varias monedas. Ahorita solo pongan la palabra, ¿ok? Solo la... La lista sí. de accesorios. Sí, no pongan Anian, no se preocupen. Bye. Entonces. Lipsticks. No me lo puedes dejar. Es que el mío se me apagó. Labial. Llave. Espejo. ¿Cómo puso? Mirror. Ajá. Very good. Mirror. Uh-huh. Ya. Sería headphones. Y lo dejaría no, yo creo que este puso más por el espejo y el maquillaje. Uh-huh. Y English, ya se conectó la profesora aquí con nosotros. Okay, hello. 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 Questions? No, ya terminamos la lista. Ah, sí. Ok, very good. No. Yo que compré otra mochila porque no me acaba. Ok, very good. Vamos a chequear la lista ahorita, ok? That's it. Ok.
Hi guys. Hello. 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 We are now that we are ready. Hello, guys. Now that we are ready, we can check the list. Okay. Traten de decir las cosas que tal vez alguien no ha mencionado para no estar repitiendo lo mismo, right? He oído a algunos de ustedes y hay unos que están bastante creativos. Andan hasta cuchillo, right? Okay, so that's good. Okay, we are going to start, okay, and I will ask for volunteers, okay? Okay, I will ask for volunteers, the people that want to participate, you can raise the hand, right? And you can do it. Okay, Melville, okay, Melvin, activate your microphone, please, and tell us, read the list. Lea la lista, please, read the list. Okay. Mm-hmm. Coins. Coins. Case. Mm-hmm. Cell phone. Credit card. Credit glasses, card. Glasses. Pen. Creo que, no sé si pin o pen. Pin, creo que. Pen. Lapiceros. Ah, cabal. Ah, ok. Pen. Mm-hmm. And documents. Documents, ajá. Uh-huh. Very good. Ok. Excellent. Mm-hmm. Thank you. Other person, please, to continue with the list. Ok. Joshua. Wallet. Uh-huh. Cell phone. Lotion. Ah, lotion. Hat. Uh-huh. Hat. Mask. A mask, right? Uh-huh. It's important. Belt. A belt, un cincho. Identity card. Identity card. Headphone. Ajá. En money. Important. Ajá, money, okay, money. Very good. Okay, alguien más que tenga algo diferente, somebody that has something different. Yo. Okay, Kevin. Yo. Kevin and Kevin. Kevin Torres. Kevin. What do you have, Kevin Torres? Candies. Oh, candies. Okay, very good. Yeah. Importa, ¿verdad? Que sea chicline, ¿verdad? Pero. Quiero ver. My wallet. Your wallet. Uh-huh. Phone charger. Ah, the phone charger is important too. Pens. Pens, ajá. Uh-huh. And for the, ajá. My USB memories. Ah, your USB, uh-huh, okay, very good, important, your memory stick, excellent, okay, nice, very good, excellent. Okay, somebody else that has a woman, una chica que alga, bien diferente lo que uno anda, ¿eh? Los hombres. Uh-huh, somebody wants to share, yes, Magali, okay, Magali, su micrófono, actívelo, please, Magali, please activate your microphone. And tell us your list. Yo uso case. A case. Mm-hmm. Wallet. Mm-hmm. Combit. High Brooks. Ajá. Com es un peine. Ajá. Uh-huh. Very good. Washer Diver. Cosmetic. Ajá. Uh-huh. Makeup. Uso el Cornex. Mm-hmm. Y documents. Documents, okay, uh-huh. Very good, very good. Excellent, something else, algo más, something else, okay, Arely, creo que tiene algo diferente, Arely, okay, Arely en Alba, okay, Arely. Uh-huh. Water bottle. Ah, water bottle, a bottle of water, sí, una botella de agua siempre anda ahí, okay, very good, excellent, algo más, Alvita. Mm-hmm. Higher accessories. A higher accessories. Very good. Excellent. Mm-hmm. Clipper. Clippers, right? Nail clippers, right? That's it. Un corta uñas. Excellent. Very good. Ajá, Alvita. Solamente. Okay. Mirror. A mirror. Okay. Un espejo. Yes. Very mirror. Good. ¿Será que los caballeros andan? Umbrella. No creo, ¿verdad? Ajá, umbrella, that's creo que sí. Important, ok. Ahora pues umbrella. Tenemos que andar gel, ok, yeah. Que andar wall, plastic gloves, you know,
because of the virus and all the stuff. Okay, masks too. Okay, very good. Okay, this is vocabulary, guys. This is vocabulary that we're getting. Now, ¿por qué es que estamos viendo esto en realidad? Bueno, hay unas dos letritas por acá que a veces nos causan bastante dificultad a la hora de escribir o de hablar. Estoy hablando del artículo a, ok, y también del artículo on, right? That's it. Hay algunas personas lo pronuncian a, otros dicen a. En mi caso yo digo a, pero no está mal si usted dice a, ok, como la letra en el abecedario. And this is on, ok. Si usted no sabía, pues este significa un o una, right? Un o una. Y también esto, estoy igual, ok. Un o una. That's it, it's the same, ok. Pero existe una diferencia. Allá por noveno, sexto grado, quizás, usualmente la regla que dicen en las escuelas, colegios, así, quizás no, a la carrera, no sé cómo explicarlo, pero la mayoría de personas le dicen al alumno, va a usar A cuando la letra comience con vocal, con consonante, perdón, y va a usar an cuando la letra, cuando la palabra comience con vocal. Pero en realidad, sí quizás hay un 50% en realidad de esa regla. Sin embargo, esa regla no es así en su totalidad. Aquí quiero que nosotros pongamos atención a la pronunciación, porque aquí nos vamos a regir por el sonido, no por ver la letra, sino que por el sonido con el cual comienza la palabra. Entonces, por eso dice la regla aquí, este consonant sound, con sonido consonante. Y el an, usted lo va a usar cuando escuche un sonido, ok, vowel consonant. Un sonido, perdón, sound es aquí. Sonido de vocal. El artículo A lo va a usar cuando escuche un sonido consonante. El an lo va a usar cuando usted escuche un sonido vocal. Y empezamos con todas las palabras que usted ha escrito. Nail, clip. ¿Qué más dijeron por ahí? Vale, pongamos una fase. Mirror. Mirror. Por ahí la mayoría pusieron. Ok. Pusieron también wallet. Ok. Purse. Otros pusieron purse. Right. Otros pusieron, let me see if I remember. I'm sorry. Earrings. Aritos. Sí. Yes. Earrings. Ajá. Earrings. Toilet paper. Este es bien común, ¿verdad? Ajá, va, that's it. Vamos a ver. Estas acá, usted... Ah, es una consonante. Entonces le voy a poner A. Un espejo. Una, cartera. Un bolso. Entonces acá, nosotros... Porque vemos la consonante, pensamos que es así. Sin embargo, no es exactamente así. Aquí tenemos que nosotros pronunciar la primera parte de la palabra y dice mirror. Ah, es M. Entonces es un sonido de una letra consonante. Entonces por eso yo pongo... Wallet. ¿Ve? Como que fuera la G. Una W por ahí. Entonces es una consonante. Yo pongo el A. Purse.
Ah, es un sonido como una P. Entonces es una consonante. Pongo a verse. ¿Ok? En este caso de toilet paper, chicos, no le voy a aceptar esta palabra porque esta palabra no es singular. Esta palabra es, como usted anda un rollito, ¿verdad? Porque no creo que ande el gran paquetón ahí de papel. El papel en inglés es incontable y no se puede contar el papel. Se puede contar si uno dice hojas, rollos, etc. Así que aquí no queda. ¿Por qué en este caso esto sí? Quiero que se enfoquen en que estas palabras tienen que ser singulares. Quiere decir una, un espejo, una cartera, un bolso. Otro ejemplo que les puede dar, por ejemplo, house, ¿ve? House. Ah, es como que fuera J. Entonces digo a house. ¿Ok? Fíjense, es sonido J, consonante, pero esta es una H. Ahí quiero que me tengan mucho cuidado. Por eso nos guiamos con el sonido. Acuérdense que usted puede ver una H en inglés, pero la H a veces se pronuncia y a veces no se pronuncia. Así que ahí tengan mucho cuidado. So, miren ahora los que van con an, los que van con sonido vocal. Entonces veo ahora y pongo esta, pongo apple, for example, elephant, that's it. Examples. Usted dijera, ah, ve, va con e, entonces va an. Va con h, ah, entonces esta es a, porque la h. Apple, van, porque es vocal. Elephant, van por esto. Si usted lo hace solo por ver la letra, aquí hay un error, ¿sí? Y es este. Si se fijan aquí arriba, yo les dije que se dice a house, house, porque es un sonido J. Pero acá es la misma H, miren, es la misma H. Es la misma O, miren, es la misma O. Es la misma U la que va. Y miren, es la misma U. Pero ya no digo hour, hour, hora, no. Ahora lo voy a pronunciar hour. Hour. ¿Ve cómo se pronuncia? Hour. Entonces, ¿ve? Si usted se oye muy bien, hour. ¿Qué tiene ese? ¿Sonido consonante o sonido vocal? Sonido vocal. Sonido vocal, muy bien. Entonces, no va a poner a. Aquí tiene que poner an. ¿Ok? Cuidado con la H, porque la H puede ser truquera. Ahí usted tiene que saber muy bien cómo se pronuncia la palabra. Otra palabra que puede causarle truco es esta. Mire. Ah, como va con U, voy a poner an teacher. Pero no, está incorrecto. Está incorrecto. No solo porque lleve una U, no. Tenemos que pronunciar la palabra. Y digo, U, university. University. U. University. ¿A qué letra le suena? Ahí. U. Ahí. No sé, hace U. A U. ¿Pero qué letra es esa? Es una Y. Es una Y. ¿Y la Y qué es? ¿Es una consonante o es una vocal? Una consonante. Entonces, una ¿cómo consonante. Voy a decir una universidad en inglés? A university o a university. Así, ¿ve? A university. A university. No se dice a university, no. Un.
A university. That's it. Acá esta U no es una U, es el sonido de Y. ¿Sí? Y por ser una consonante, la Y entonces va la A. Aquí tengan mucho cuidado. Por eso les hago énfasis, que no es la letra que usted va a ver, sino que tiene que pronunciar la palabra. ¿Ok? Eso es pronunciation. Teacher, pero yo no puedo pronunciar. Bueno, por eso tenemos, les digo, pueden ir ahí a Google, ponen la palabrita y, o si no, busquen una aplicación de un diccionario en la aplicación, ¿cómo se llama? En la store, en la tienda que están las aplicaciones. Busca un diccionario, pone la palabrita, le da clic en la bocina que tiene siempre los diccionarios y ahí va a escuchar el sonido. Y eso le va a ayudar a decir, ah, bueno, esta suena como vocal, ah, pues es an. Ah, esta suena como consonante, entonces va a ser a. ¿Ok? That's it. Esta, miren, la H. Aquí es la misma H que la misma arriba, pero la pronunciación es diferente. Este es house y este es hour. Entonces esta va con an y esta va con a. Because of the different pronunciation. Ok, that's it. Ese es, quizás, puede ser fácil este tema, pero si uno tiene diferente pronunciación, pues ahí cambia, ¿ok? Vamos a hacer otro ejemplo acá. An orange, for example, miren naranja, orange, es una vocal, entonces digo an, ¿ok? That's it. Miren acá, por ejemplo, yo quiero poner un hombre honesto, entonces digo acá. Esta, ¿cómo la pronuncian ustedes? ¿Cómo diría? Jones. ¿Cómo? Jones. 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 La H, acuérdese que puede tener dos sonidos. O es J o es así muda que no se pronuncia. Jones. Jones o Jones. 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 Entonces. Los que, oigan, los que pronuncian con honest, con J de Juan, van a decir este. A honest man, un hombre honesto. Pero los que pronuncian con honest van a poner esto. An honest man. Y van a tener diferentes respuestas. Entonces, teacher, ahora tenemos que ver, ¿por qué? Porque unos pronuncian con J y otros no la pronuncian. Entonces, ahí cuando tenemos esa duda, preguntamos o vemos en el traductor. En honest man. Ajá. La pronunciación de esta palabra es honest. Honest. No es honest. Entonces, como es como un sonido vocal, usted va a poner an. Y cuando quiera decir un hombre honesto, va a decir he is an honest man. ¿Ok? He is an honest man. That's it. ¿Ok? So, miren qué importante es saber la correcta pronunciación de las palabras. Porque de eso depende si usted le va a poner a o an. ¿Ok? Questions? Okay. ¿Preguntas? Miss, con respecto a headphones, uh-huh. ¿Esa es con J, headphone, o es muda la H? Este es J, headphone. Headphones. Sería así, a headphone. Uh-huh. A headphone. Okay. Other question? Varias cosas y cuando varias, por ejemplo, la moneda. Muy bien, Karen.
Esto de ponerle I am, ok, esto de ponerle a y an siempre va a ir cuando es un objeto. Only one. Si usted ya habla de varias monedas, de varias llaves, de varias, 2, 3, 4, 5, 1,000,000, etcétera, ya no le ponga a. Ok. Ahí le pone el número si usted quiere. Por ejemplo, three coins, tres monedas. 4 apples. Pero el I, el an, va a ir solo cuando usted se refiera a un objeto, singular, objects. Por eso no podemos decir a headphones, porque si usted, bueno, los míos no son headphones. Headphones son los que están acá, con el gran volado DJ, ¿verdad? Aquí está David. Miren a David, él tiene headphones. Yo no tengo headphones, yo tengo earphones. Right? Se ponen en el oído. Earphones. So, earphones. Si usted se fija, son pareja, ¿ve? One and two. Entonces yo no puedo decir a earphones. An earphones. No. Como ya son dos, pues ahí solo digo earphones. Ya no le ponga a ni an. ¿Ok? Porque otra vez, solo se vale cuando sea singular. Only one object. ¿Qué otra? No aplica aquí. No aplican las tijeras. Scissors. Usted piensa que es una. ¿Ok? Usted piensa que es una tijera. Right? Pero no. En inglés no se toma como una. Scissors is plural. Porque tiene dos. ¿Ve? Una, dos. Dos cuchillas. Entonces, scissors, no le vaya a decir nunca a scissors. No. Esa siempre va a ser scissors. Sin a o sin an. Otra palabra que incluyo aquí son jeans o pants. Nunca diga, I have a pants. Tengo un pantalón. No. Porque el pantalón tiene dos patas. Y digo patas, no me refiero a los pies. Patas es, o sea, la... Los tubitos, ¿verdad? Ajá. Por esa razón no es singular, es plural. ¿Ok? Así que, pues este tema es solo cuando el objeto sea singular. Only one. ¿Ok? Si se le perdió un arito, ahí sí. ¿Verdad? I lost an earring. Pero si está hablando de la pareja, pues no diga a earrings. No. Ahí va a decir... a pair, un par de aritos, a pair of earrings, ¿ok? So, that's it. Any other question? ¿Otra preguntita? No. Ok, o sea que es, solo lo vamos a usar para singular pronouns. Exactly, mister. Solo para singular nouns, ¿ok? Solo para una. Y se va a hacer la pregunta, what's this? ¿Qué es esto? What's this? Usted responde, it's a. ¿Ok? For example, number one. What's this? Give me the answer. What's this? This a lamp. It's a lamp. Very good, Karen. ¿Ve? Y ahí usted va a ver lamp. Ah, bueno, es consonante. La L. Entonces, pues digo a lamp. It's a lamp. Very good. Second, what's this? It's a ruler. It's a ruler. Excellent. What's this? It's a ruler. What's this? It's a building. It's a harbor. Okay. What is harbor? ¿Qué es harbor? What is harbor? It's university. University. Excellent. University. A university. No me digan an. Por ahí escuché que alguien dijo an. University. Ah. A university. Acuérdese que universidad es U, U. ¿Ve? Una, como una Y. Ok. It's a university. Next. What's this? It's a whiteboard. Ah, una pizarra. In English. Whiteboard.
White board. Okay, very good. What's this? Chair. Chair. No, it's not a chair. ¿Isa? Es un pupitre, pero no sé cómo se dice en inglés. Por allá, ¿quién lo dijo? Desk. Very good. Is a desk. It's a desk. Uh-huh. What's this? A desk. What's this? It's an eraser. Uy, vean la palabra cómo comienza, con qué sonido. It's an eraser. Very good. It's an eraser, porque va con un sonido de vocal E. Eraser. What's this? It's a key. Okay. Cuidado. Diga key. Key. It's a key. It's a key. Very good. Mm-hmm. Si son muchas, diga keys. Uh-huh. No digan key, ¿ok? Key. Ok, key. What's this? A wall. It's a wall. It's a wall. Excellent. What's this? It's a backpack. What's this? It's a book. It's a book or a dictionary. Mm-hmm. What's this? It's a hand. Okay, es un brazo, pero brazo se dice? Arm. Okay, arm. Ahora dígame la respuesta correcta. It's an arm. Ajá, very good. Para que no suenen así como separado, it's an arm. Únanlo. It's an arm. That's it. What's this? It's a map. It's a map. Very good. What's this? It's a cell phone. What's this? It's a pencil. What's this? It's a basket. Okay, very good. A trash basket. Or waste basket. Basket trash. What's this? A chair. Okay, repeat. Chair. La I no se pronuncia. Chair. It's a chair. What's this? It's a door. Mm-hmm. What's this? A notebook. What's this? It's an onion. It's an onion. Uh-huh. Very good. What's this? It's a truck. Uh-huh. Very good. What's this? It's a glass. It's a window. What's this? An ice cube. What's this? Balloon. Excellent. Okay. Very, very, very good. So, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar. We're going to work, okay, in pairs.
Y quiero que busquen en su escritorio o ahí donde están en su cuarto y quiero que agarren tres objetos y usted le va a preguntar a su compañero con qué va a trabajar. What's this? Y el compañero le va a responder. Por ejemplo, viene Joshua y saca un zapato y le dice, hey, what's this, Kevin? Y Kevin le dice, it's a shoe. Ah, oh, very good. De ahí viene Kevin y Joshua y encuentra su pijama. Okay. En el medio. Uh-huh. What's this? Le dice Kevin, it's a boxer. Ah, very good. Uh-huh. Okay. Joshua encuentra algo más y dice, hey, what's this? Y saca quizás ahí un tenedor, digamos que ahí lo tiene cerca el tenedor porque estaba comiendo algo. Y dice, oh, it's a tenedor. Y puede buscar en su diccionario o pregúnteme a mí, ¿ok? The idea okay. is to practice. Y usted le va a mostrar objetos a su compañero using the question, what's this? Y el compañero va a responder, it's a or it's an, okay? Accept the invitation right now, please. Yes. Let's do this practice. Hacer una práctica. Porque voy a... Hi, what is this? Hi, Joshua. No tengo pareja, Miss. Stephanie, aquí está Stephanie. Hi, Stephanie. Uh-oh. Stephanie. ¿Está por acá, Stephanie? Hola, yeah. Ah, ok, aquí hello, está Stephanie. Ah, okay. Thank you, Miss. Ok, hola. You're welcome. Lo siento. Hola, Stephanie. Gracias. ¿No tenés cámara? Hola. Ah, la cámara no la he llevado. Yes. Y it's a cucayo, parece que es. Spoon. Ay, no, hombre, iba a poner la cuchara. What is? Wow, qué delicious. Watermelon sugar, no. Yes, it's a watermelon. Mm-hmm. Okay. Watermelon. It's your turn, Lorena. Okay, yo solo tengo what's this? It's a pencil, a pen. Mm-hmm. It's a pen. Okay. It's a pen. What's okay. this? And it's a ruler. Yeah. What's this? Is it a glass? Yeah. Okay, Lorena. Okay, what's this? Okay, Lorena. Help me. Okay, please. What's this? This is a book. A notebook. A notebook. Alejandra. Okay, Alejandra. It's all. Alejandra. Okay. Your turn. What's this? It's a deodorant. Deodorant. It's a balloon. Deodorant. What's this? It's a Jericho. You know, it's a bottle. It's a bottle. ¿Una botella? Un bote, sí. Ah, un bote. Uh-huh. Ok. ¿Ale? Okay. Y no sé, what's this? A cookie. Ok. It's a cookie. A cookie. ¿Una galleta? Pan, ¿verdad? Bread. Yeah. Ah.
Salpor. Ah, it's a salpor. It's a salpor. Okay, and okay. What did? Ay, no, ¿cómo se llama? This is mire, una cuestión. Piense en lo de afuera, porque en lo de adentro no aplica la clase de ahora. Lo de adentro no, porque son muchos. ¿Entiende? Okay. Entonces piense en el contenedor. Entonces dice, well, this is a plastic container. Porque no puedo decir, en inglés no puedo decir, es un alfajores. Suena feo, ¿verdad? Alfajor. Ajá, pero si hubiese solo un alfajor, ahí sí, it's an alfajor. Okay. Igual, en el cambio de salpor, miren el salpor, que delicious salpor. Ajá. Es solo uno, es only one. Sí. So it's possible, ok. Very good. Continue, sí. Continue. Ok. It's a watch. A watch? No. Very good. Yes. It's a watch. Teacher, está la teacher ahí, sí. Yes, tell me, Melvin. ¿Cómo que se dice esto? Es un spray. Spray, sí. Glade spray. It's a glade. Yes, excuse me. Okay. En el caso de los lentes, veo que Melvin y Irving tienen lentes. En el caso de los lentes es igual a los ejemplos que le di de pantalones y de tijeras. Porque los lentes tienen dos lentes, right? Entonces usted no puede decir, what's this? It's a glasses. No. Ahí tiene para hacerlo singular, tiene que decir a pair of glasses. Una pareja, un par de lentes, right? A pair. Usted le pone la palabra pair, ya la hizo singular, ¿ok? So, por ejemplo, lo que tiene ahí Melvin en la mano es un bracelet, una pulsera. Ese caso sí, right? What's this? It's a bracelet. Porque es singular. Singular, exactly. Okay. Porque igual, a veces siento que es bien complejo en el inglés en este sentido, porque tiene que. Yes, exactly. En español nosotros decimos, hey mamá, ¿has visto mi pantalón? Nos referimos a uno, pero en realidad en inglés es, por ejemplo, shorts aplica también, son dos, ¿ves? Como les digo, son dos patas, ¿verdad? Entonces, pantalón igual, otro que aplica, quiero ver las tijeras, los lentes, los aritos, cosas que vienen en pareja, ¿ok? Y que no se pueden dividir, por ejemplo, los lentes no los puede dividir, ¿right? So it's plural in this case. ¿Cómo lo van a hacer singular? Poniéndole la palabra un par de. A pair of glasses, a pair of scissors, a pair of pants, a pair of jeans, etc. Ahí ya se hizo singular cuando usted le pongo esa palabra. A pair of, ¿ok? Ok. That's it. Very nice. Okay, guys. Thank you for your participation. ¿Y quién está vendiendo ropa? Okay, very good. Ahí vienen ya todos. Ok, very nice practice, guys. Very good. Ok, excellent. That's it.
Preguntas que tengan, dudas acerca de este tema. Acuérdense que hemos jugado solo con palabras singulares. Singular, singular nouns. No plural, ¿ok? No plural. Las plurales no llevan la palabra a o an, ¿ok? Only singular. ¿Questions? Miss, una question. Joshua. Cuando dices, no importa que lo tengamos cerca o tenemos que tenerlo en la mano o tenemos que señalarlo. En ese caso, Joshua, mañana vamos a ver ya los demostrativos, los que digo eso, esto, aquellos, esos. Pero en el caso de ahora, lo hicimos así aunque estuvieran lejos. Pero en el caso del this es cuando usted lo tiene cerca, ¿sí? Prácticamente en la mano o a la par de uno. No, cerca. No precisamente cerca. Que lo esté tocando. Pero, por ejemplo, yo mi mouse no lo estoy tocando ahorita, pero lo tengo cerca. Y yo le puedo decir a alguien, hey, what's this? Pero yo lo señalo. Ahora bien, si usted dice what's this, es porque lo tiene que señalar, ¿ok? Ok. O tocar y enseñar, porque si no... O mostrar, ajá. Exactly. Si no, la persona no va a saber de qué está hablando. Uh-huh. Hola, teacher. Hola, hello. Uh-huh. Fíjese que tengo una pregunta. Dígame. Un día de eso estamos deliberando con mi esposo. Uh-huh. Que por qué se ocupa a veces jungle de jungla, ¿verdad? Uh-huh. Y, por ejemplo, si vamos a leer el libro de la selva, dice jungle's book. De jungle. ¿Por qué en una? Ajá. ¿Por qué una es S? ¿O qué significa la S, verdad? ¿Y por qué en otras veces no se ocupa? Antes de esa S, a veces va un apóstrofe, ¿sí? Ajá. No sé si lo lleva S. Sí, sí, sí. Porque el apóstrofe significa posesión. Significa de. Si ustedes han escuchado o han ido, dicen Fabio's. ¿Verdad? Ajá. Fabio's Boutique. Uh-huh. Lleva la palabra original es Fabio, es el nombre de la persona, la dueña. Entonces ahí está diciendo la boutique de Fabio. ¿Sí? Ah. Entonces usted ahí tiene que ver que lleve un apóstrofe y la S, eso denota que es una posesión. ¿Sí? Que es mío. Es mío, o sea, ajá, que es de la persona. O es de la no persona. Solo mío, ajá. Exacto. Es como que le pertenece a ella, teacher. Sí. Por ejemplo, yo puedo decir el carro de Josué. Joshua's car. My cell phone. En ese caso ya no. Porque usted ya dijo my. Ya está posesionándose dos veces my cell phone. No, vea. Ahí usted va a decir, teacher, ajá, teacher, el celular de Magali es Apple, ¿ve? Magali's cell phone is Apple, right? Is Apple. Uh-huh. Eso es para evitar, eso es una forma contractada, evitar decir the cell phone of Magali, porque eso suena muy españolizado. Uh-huh. Por eso okay. La mayoría de lugares es Fabio's, Amanda's salón, ¿ve? El salón de Amanda. Ok. Bueno, muchas gracias. Ok, Karen. That's it. Yes. Uh-huh. I have a question. Ok. Hi, Julio. Hi. En el caso cuando son un par de zapatos, pero uh-huh. solo muestran uno, uh-huh. vamos, ¿cómo se utiliza? ¿And shoes o and shoes? No, en ese ¿sí? caso, si usted se da cuenta, los zapatos, aunque se usan en pares, pero se pueden dividir, ¿sí? Entonces, en ese caso, usted dice a shoe. ¿Sí? Un zapato. Okay. Las cosas que no se pueden dividir son los lentes, o sea, no puede andar solo uno, ¿verdad? Entonces, entonces ahí se dice a pair of glasses. Otra cosa que no se puede dividir son los pantalones, pues ni modo que ande una pata chulona y otra. So, va a decir a pair of pants o a pair of jeans, ¿ok? Pero en el caso, como dijo Julio, ahí sí, en los zapatos usted puede ponerse uno y andar, no sé, o dividirlos, pues tirar uno por de uno y otro de otro. Exacto.
Entonces usted dice a shoe. Pero si quiere decir par de zapatos, you say a pair of shoes. Okay? Okay. That's it. So remember, this vocabulary is just for singulars, okay? Y acuérdese, no es solo porque va a ver la letra, sino por el sonido. Sound. Sounds or vowel sounds, okay? That's it. It was a pleasure to be with you guys. Cualquier duda o algo me la hacen saber vía WhatsApp, okay? Thank you for joining my class tonight. Have a very nice night, everybody. Good night. See you tomorrow. Good night.